Hola amigas, soy Caco. Bienvenidas nuevamente a mi canal. Hoy día quiero invitarlas a que me acompañen mientras les cuento cómo hacer un presupuesto. Antes de empezar, quisiera invitarlas a que se suscriban al canal, le den me gusta a este video y le den a todas las notificaciones para que no se pierdan ni un contenido como este. Antes de empezar, quisiera darle las gracias a Bichitos Laura por sugerirme este video sobre presupuesto. Decir la palabra presupuesto es como decir la palabra rutinas. La mayoría de nosotros creemos que nos restringe, pero la verdad es que hacer un presupuesto nos da la libertad para elegir cómo, dónde y cuándo queremos gastar nuestro dinero y no tener que estar robando de un lado para cubrir otro. Hacer un presupuesto es importante para el que tiene muchos ingresos y para el que tiene pocos ingresos. Todos deberíamos hacer un presupuesto porque te permite saber realmente cómo estás gastando tu dinero y si es que estás trabajando hacia tu meta. El presupuesto lo hacemos antes de que nos llegue el dinero. Por ejemplo, en nuestro caso, los primeros ingresos del mes llegan el día 15. Entonces, el fin de semana antes de ese día, nosotros hacemos el presupuesto. Antes de empezar con los números, lo importante es tener claro el por qué vas a empezar a hacer tu presupuesto. ¿Cuál es nuestra motivación para hacer el presupuesto? ¿Mensual, semanal o cada 15 días? Entonces tenemos que saber cuál es nuestra meta. Y estas pueden ser salir de las deudas, ahorrar para una casa, ahorrar para vacaciones, poner tus cuentas al día, ahorrar para tener un colchoncito para los días que pasa algún inesperado, o simplemente saber hacia dónde se va tu dinero que desaparece el día en que te lo entregan. Nosotros hacemos un presupuesto de base cero. Eso quiere decir que cada peso que entra tiene su trabajo. Y esto lo hacemos porque cada vez que nos sobra plata y no le tenemos un trabajo, se nos va entre los dedos. El segundo paso es escribir todos los ingresos. Es decir, todo el dinero que sabes que va a entrar a este saco que nos va a ayudar a cubrir todas nuestras necesidades y deseos. Los ingresos pueden ser fijos o variables. Por ejemplo, nosotros tenemos ingresos variables. Hay meses en que Cristian gana más dinero y hay meses en que gana menos. Entonces, para ese tipo de ingresos, los puedes calcular de tres formas. La primera forma es tomar los tres últimos meses y sacar un promedio. La segunda forma es elegir el mes en que tuviste el ingreso más bajo. Y la tercera forma es basarte en el mes anterior. El tercer paso es, y aquí ya nos metemos en la parte más tediosa e impactante de hacer un presupuesto, que impactará tanto a ustedes como a su forma de hacer el presupuesto. Y me refiero a hacer la lista de los gastos mensuales. Aquí también tienen que reunir los gastos de 3 meses y hacer un promedio. Si usan tarjetas para pagar sus cosas es mucho más fácil porque pueden sacar un informe en donde les digan cada cosa que gastaron. En esa planilla tienen que ir anotando si fue un gasto fijo, por ejemplo, pagar el agua, la luz, el gas, el dividendo, que es el hipotecario, o el arriendo, si fue comida, si fue algo de diversión. Ahí tienen que ustedes ir viendo para que podamos reunir estos gastos y sacar un promedio para poder hacer el presupuesto de este mes. Entonces aquí tienen que ver cuántos son sus ingresos y cuántos son sus gastos. Si este es más alto que este, están bien. Pero si este es más alto que este, van a tener que empezar a ver qué cosas pueden eliminar o reducir de los gastos mensuales. Nuestra planilla de presupuesto la dividimos en 4. La primera parte tenemos todo lo que es comida. La segunda parte son las cuentas. La tercera parte es el departamento. Y la cuarta parte es un extra, que puede ser cualquier cosa. A mí me gusta hacer todo en papel. Y como les contaba, nosotros dividimos esta planilla en 4 partes. Entonces primero está la comida, después están las cuentas, después está el departamento y acá están las extras. Estas primeras 3 partes son las más importantes para nosotros. Todo esto tenemos que cubrir con nuestros ingresos mensuales. Entonces, por ejemplo, acá arriba tengo puesto la quincena y anoto cuánto vamos a tener, fin de mes, cuánto creemos que vamos a tener, y si hay algún ingreso extra lo anoto aquí, pero ya sabemos
¿A dónde va a ir esta plata? Aquí pongo siempre lo que necesitamos ese mes. Si hay más de ese dinero, entonces lo ponemos en lo que hayamos planificado para ese mes. Aquí la comida yo la dividí por algunas cosas más específicas, porque me gusta tenerlo así y siento que lo tengo más ordenado y puedo controlar más el dinero. Acá abajo ponemos todo lo que son las cuentas: luz, agua, gas, seguro médico, internet, que en nuestro caso sería nuestra diversión, el celular de Cristian. Locomoción no tenemos, porque tenemos la suerte de que Cristian trabaja cerca de aquí y se va en bicicleta. Nosotros no tenemos auto, pero ustedes tendrían que poner aquí el seguro del auto, la bencina, todas esas cosas que sean gastos que saben que van a tener y que son gastos fijos. Acá ponemos el dividendo, que es la hipoteca, y el gasto común que pagamos por vivir acá en este condominio. Y acá tenemos las salidas, los extras y la ropa. Nosotros no compramos mucha ropa, pero de repente hay cosas que tenemos que comprar. Y aquí también ponemos si hay algún cumpleaños, alguna celebración, alguna cosa que sea extra de ese mes, la ponemos en este lado. Cada cosa aquí ya lo tengo dividido por presupuestado, quincena y fin de mes. Entonces aquí pongo el total de lo que necesitamos. Si es que en la quincena, yo, por ejemplo, el pan, nosotros dejamos 20 mil pesos para pan. En la quincena tenemos 10 y a fin de mes ponemos 10. El yogur, gastamos 30 mil pesos en yogur, pero eso lo dejamos solo a fin de mes, no lo dividimos en dos, porque la quincena no es la mitad del sueldo que nos pasan, sino que nos pasan 30 mil pesos. Entonces, con esos 30 mil pesos en la quincena, yo lo divido en algunas cosas que podamos comprar. Antes, yo no tenía puesto esto de la quincena. Entonces esos 30 mil pesos que me pasaban los tirábamos a la chuña, como se diría acá, que es tirarla al cielo y no hacer nada. Entonces después nos faltaba esa plata y por eso tuve que hacer la parte de la quincena para controlar nuestros gastos, porque si no se nos iba como agua entre los dedos. Lo tomábamos como que era una plata extra que nos llegaba y la gastábamos en puras tonteras. Entonces por eso tuve que poner esta parte de la quincena para poder controlarnos y no gastarla en, no sé, sushi. Entonces así lo hacemos. Si quieren, en otro video les hago un presupuesto con nuestros números reales para que vayan viendo cómo lo hacemos. Esta forma nos ha ayudado mucho a nosotros a poder ser más conscientes en lo que gastamos y poder seguir avanzando hacia nuestra meta. De esta misma forma nosotros conseguimos juntar el dinero para poder comprar el departamento. Y, o sea, nos ayudó mucho que viviéramos donde mi mamá esos 2 años y medio. Pero si no hubiéramos tenido esta fórmula, no hubiéramos podido lograr nuestra meta. Una cosa que se me había olvidado decirles es que el presupuesto se hace mensual, porque cada mes es diferente. Lo único que no cambia son estas cuentas de aquí y el dividendo, el gasto común. Pero siempre hay cosas extra que hay que financiar con los ingresos que tenemos. Por eso lo hacemos mensual y no anual. Tu meta puede ser anual, pero el presupuesto tiene que ser mensual. Por ejemplo, una cosa que cambió aquí y que yo no he anotado todavía es la escuela. Tenemos que tener un ítem para poder dejar un poco de dinero para materiales o cualquier otra cosa que necesitemos para poder financiar ese mes. Por lo tanto, aquí voy a tener que agregar un ítem que sea escuela. En vez de locomoción, podemos poner escuela. ¿Vamos a gastar todas las veces ese ítem de escuela? No, pero tenemos que tenerlo para que después no nos falte. Y si a fin de mes nos sobra, lo podemos poner dentro de algún ahorro, o si están haciendo su fondo de emergencia, o cualquier otra cosa para la que estén trabajando. Si ustedes se fijan, aquí en ninguna parte sale ahorro, porque la verdad es que los ingresos que tenemos solo nos alcanzan para el mes, no para ahorrar. Cuando tengamos la oportunidad de ahorrar, vamos a empezar inmediatamente, pero en estos momentos no podemos. Espero que se animen a hacerlo y cualquier duda o consulta déjenmelo en los comentarios y yo podría hacer otro video solo para aclarar las dudas que ustedes tienen. Recuerden dejar en los comentarios cualquier otro tip que tengan o si hacen otro tipo de presupuesto. Muchas gracias por acompañarme, que tengan un lindo día y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!